Muy buenas muchachos, bienvenidos. En este vídeo os voy a explicar una mezcla para rejuntar los azulejos, que es una mezcla un poco casera que hacemos en la obra. Bueno, no sé si la mayoría la haréis o solo soy yo el que la hago a veces. Esto es una mezcla que me enseñó un veterano de la obra. Cuando hay que hacer un rejuntado con una borada que sea un poquito oscura, grisácea, casi negra, este tipo de borada, la verdad que da muy buen resultado, porque no es la primera vez que la pruebo, la he probado muchas veces, y además de que queda muy dura, queda, bueno, no se agrieta, la verdad que queda muy bien. Usamos una proporción de 1:1 cemento Portland. Cemento cola. Si puede ser flexible, ¿de acuerdo? Para que le dé ese punto de flexibilidad al material, ¿vale? Entonces, consta de ir cogiendo uno de cemento cola, uno de cemento Portland. Así hacemos la cantidad que queramos. Si necesitamos una poquita, pues con este poquito lo mezclamos, le echamos agua y ya veremos cómo queda la pasta. Yo en este caso, como tengo que gastar un poco más, voy a echarle un poquito más. Lo mezclamos bien primero antes de echarle el agua. Esto es una mezcla que no está patentada en ningún sitio, ¿vale? No, no lo busquéis ahora que si el código técnico, que si no sé qué. Esto es una mezcla que me enseñó a mí un veterano de la obra y la verdad que bueno, ahora veréis cómo queda, cómo se trabaja. Y la verdad que bueno, os lo enseño porque a veces tenéis que hacer algún remate y tenéis que ir a comprar una bolsa de esta de 5 kilos de borada y siempre que tengáis estos dos materiales en la obra podéis hacer esta mezcla, ¿vale? Bueno chicos, ya veis el color que tiene. Ya veis que para cuando tenéis que hacer un suelo así, queréis más o menos una que sea un poquito oscura, no hace falta que compréis la negra esa que cuesta mucho de limpiar. Esta la verdad que además de ser bastante trabajable, luego a la hora de limpiarla es muy fácil de limpiar, ¿vale? Ya sabéis que para dar la junta, con la llana de goma, vamos apretando. Le vamos metiendo en la junta y quitamos. ¿Vale? ¿Veis cómo queda? ¿Veis lo fina que queda? Al tener cemento en polvo y cemento cola, el cemento cola le da la consistencia que necesita y el cemento le da también dureza. Ahora cuando esté limpia y esté sequita, os la enseño también cómo queda, ¿de acuerdo? Venga, voy a darle un poquito de borada a todo esto y vemos luego el final. Una vez que lo tenemos rejuntado un trozo con la esponja, con la llana de esponja, retiramos el exceso, ¿veis cómo lo voy dejando por ahí? Únicamente en diagonal y retirando el exceso de material, ¿vale? No queremos que quede tampoco ya terminado únicamente. ¿Veis? Lo lavamos por encima. Le damos una pasadita y lo lavamos. Luego dejaremos que seque bien seco y luego ya con la fregona lo vamos fregando una y otra vez hasta quitarle todo el polvito este que quedará por encima. ¿Veis? Todo esto que queda así, luego será como agua sucia, como polvo. Todo eso luego saldrá bien, ¿vale? Lo lavamos así por encima y ahora cuando seque lo vemos.